6. Todos los días te levantáis, mate, cuenta, pan, desayuno, fútbol, escuela, rancho, cierre de patio, comís, siesta, te informáis un poco de lo que tiene entero, escucha en radio, después visita, cuenta, comer, tomar mate, conversar un poco, leer. Aquí el rey y el malo está junto. Esto es una casa, podría decirse a no son gente que pertenecen al mundo de usted, como que vienen de otro mundo, ¿me entiendes? Muy distinto al mundo, porque es la verdad. Tenés que ir al baño para no estar haciendo la necesidad dentro de la pieza, y si te dolió la guada tenés que obligado a hacerlo, no te queda otra cosa. Mientras me estoy lavándome la cara, los dientes me afeito, a veces, los días que hay visita. Y el río de la tetera la he hecho al terno, es con mate, bote de la hierba, colado con agua aquí, conmigo. De aquí hasta esta parte de mi vida tengo ganas de reventar. Pero no sé cómo. Creo que tengo que hacer más gimnasia y relajarme un poco más. Ya ni me masturbo porque creo que ese no es el desahogo. El desahogo que busco para relajar mi sistema. Vivo en una parte del mundo que cualquiera enferma, ya que la sociedad es increíble y a la vez inconcebible. Kilos y kilos, metros y metros de basura. Hacia donde miro, veo lo mismo. ¿Qué es lo que pasa conmigo? ¿Hasta cuándo soportaré todo esto? ¿Por qué no me detengo ahora? Estoy loco, encarado de un caso, para seguir viviendo la vida de esta forma. Debo estar enfermo, ya que no se explica de otra manera, ya que en mis sueños diarios sigo haciendo lo mismo. No me lo explico, recién llevo 25 meses en prisión, y para soñar con la libertad tengo que esperar por 25 meses.
encierro te produce muchas cosas. Uno, lo primero que te produce más es el agotamiento mental. Yo soy un ser humano que vivo preocupado del tiempo. Muchas veces estoy conversando por el inexio. Toda la vida, desde niño que vengo cayendo peso. Adaptarse no es lo mismo, que es diferente a acostumbrarse. Es diferente a aclimatarse. Si estoy preso no puedo envejecerme, porque no puedo llenarme de cargo. No puedo pensar y hacerme tira pensando. ¿Qué es lo que va a pasar con los barros que me van a comer? Los días son muy rápidos, las semanas, los meses. Pasa el tiempo muy rápido y uno envejece. Es que tú la puedes controlar en el sentido de que la lleváis hacia allá la mente. No sé, papi, los días y los días vuelan. ¿Sí? O cuando consigo un cigarro también los. Porque yo salido del chavo y ya no estoy peor. El pensamiento tuyo está en otro lado. Tú lo mandás hacia allá. Pero estáis viviendo esta realidad. Pero esta realidad la estáis viviendo así como estáis respirando aire. Que un hombre se quede y diga, no, si yo esto, mentira del diablo. No, el concepto del tiempo lo podía decir. Vivía. ¿Por qué? Porque su mente está ya trabajando. Algo total, completo. Es el concepto tiempo para mí. Mi tiempo. El mío personal. Tenéis la realidad. Ahora tenéis la realidad de la radio, tenéis la realidad de la televisión. Entonces tengo que tratar de vivir al máximo. La realidad que tú conversáis conmigo. Ahora cualquier minuto para mí es importante. Sí, pues eso se llama una crisis carcelaria, ya que te da. Claro, porque tú no querés. Estar preso se detiene la vida, como a veces. Pero en el fondo, igual, uno sigue viviendo. Si lo malo que envejecí. Y depende de cómo esté el estado de ánimo. Ahora el día de mañana, bueno, va a llegar un momento en que la guaya, el cuerpo no va para más. Entonces, eso es lo que lo más cuesta. Es tanta la tensión que tú tenías, acumulada y retenida, que igual que un volcán que esté hundiendo. Cuando tú explotáis, que explotáis. En el aspecto físico, mental, todo. Entonces ahí se produce la crisis. Ahí cuando realmente tú no tenés dominio de lo que escuchas. Ahí viene lo terrible. Porque tú la llevas a la ciudad. Aquí hay una realidad. La nariz que A ti no te han demostrado nada, Cristóbal, pero vamos a ver, a ti no te han demostrado nada. Yo no tengo pena en la lengua, te lo digo la anterior, y aquí voy a un grupo y te digo, ¿quién ha demostrado esto? Ni una cosa. ¿Quién ha demostrado mentira? Yo sé, ¿qué es lo que te dije el otro día? Esa es la mentira, porque ellos no han dicho nada, de acuerdo, no han dicho nada, nada y nada. De mentira esta gana te puede llenarte la mente, nada más. Porque yo, por ser que estoy hablando contigo, sinceramente te lo digo, tengo mucho que contarte y no puedo. No puedo por la ética. ¿Entendí? No puedo. Y nadie va a ser sincero y decirte, se abrirse de corazón y decirte, mira, esto es lo que yo valgo, ahí está mi corazón, ahí está esto, esto es lo que valgo yo. Nadie. Ni un propio cura que estuviera preso aquí, ¿comprendí? Está diciendo lo que sucede en la ley de uno. Adentro, toma la pelota, hombre. Y tú.
estoy hablándote llanamente, en cierta parte no. Cierta parte te voy a decir, mira, pa, pa, pa. Esto pasa, esto pasa. Tú no tienes idea que en este momento hay un partido de fútbol, no tienes ni idea que puede haber una pelea, no tienes idea de nada, ¿me entendí? Entonces, eso la gente no te lo dice. Eso va contra tu religión y contra la mía. Tú voy a ser católico, yo voy a ser protestante. Ya tenéis diferencias. Porque católico y protestante no casan. Entonces ahí tienen la diferencia entre delincuente y entre tu persona. Entonces, por eso la gente te miente. En este aspecto te miente. ¿Por qué? ¿Por qué te miente? Sencillamente porque no puede decirte lo que está sucediendo. El católico, yo voy a ser protestante. Ya tenéis diferencias. Porque el católico y el protestante no casan. Entonces ahí tienen la diferencia entre delincuente y entre tu persona. Entonces, por eso la gente te miente. En este aspecto te miente. ¿Por qué? ¿Por qué te miente? Sencillamente porque no puede decirte lo que está sucediendo. Porque tú, yo estoy aquí conversando contigo adentro de otro sistema de vida. ¿Sí? Yo con estar aquí estoy perdiendo tiempo. ¿Sí? Pero te he explicado algo de lo pasado, algo de la actualidad, algo de lo que... de lo que sucede esta gana, ¿entendí? Algo no. Uno no puede estar eso más de lo que está. ¿Entendí? Ahora el amor aquí en la cárcel es como bien sufrido, bien. Se llora, se pasan penas, se pasan hambre, pero igual el amor, sí. Yo tuve hartos amores. Mira, el jefe de Mac Fresh tenía cuatro niños chicos. Acá esos niños chicos seguían por el mal camino. Por la mala, por la buena. Y entre cinco mejor, vamos. Te pasa hartas cosas. El mundo de la calle. Hay que ser bien valiente para estar en este mundo. Reciba a Cristo dentro de su corazón y el Señor estará restaurando su vida. Alaba a Dios y para Él sea honra y gloria. Para usted y para nosotros, santa misericordia. Foco apagado, mano.
dignidad, culiao. Vos conchetumales no entraron y te damos conchetumales. Me tenés que ir. A mí me voy para allá, aquí estamos. No, aquí no. Por las calles del viejo puerto lo veo pasar con el cumbao que tienen los guapos al caminar. Viene llegando por las manos siempre, metida en los bolsillos de su gabal, para que no sepan en cuál de ellas trae un puñal y un diente de oro que cuando sonríe todos le ven brillar. La mea le han insultado, la mea. La mea la chile. Ahí están los perros, de derecho los perros. Yo fui el primer amor que tuvo Miriam Hernández. Inclusive yo fui hasta el hombre de la vida de ella. Fui yo, esa onda. Cuando estuve postulando a diputado, ahí, compadre, todo guillota decía, vote por Héctor Castro, diputado por la región cordillera. Y lo digo con alto orgullo, soy Castro, primo hermano de Fidel Castro. Te hay para adentro. Listo, se acabó parte del día, tío. Si querés te encerrar, por la mayoría van todas sus piezas. A las 12 en la población penal se cierran los patios y todos los reos quedan encerrados. Entonces, de el día tú prácticamente lo hacías dentro de tu pieza y dentro de esta nave que se llaman estas las habitaciones. El tiempo se hace más corto. Estoy muy encerrado. Entonces ese día es rápido, entonces hay que hacer lo que tienes que hacer rápido. No te voy a dar un punto. Gracias.
más largo, de más miserio. Me tenían a todos tristes. Está toda la gente afuera. Están todos esperando algo. Pero algo que no va a llegar. Dentro de un espacio muy reducido. ¿Me permite pasar para que hablemos del experimento? Claro que sí, pero me da una vergüenza con todo este tiradillo. No tiene lo más importante. Pienso que uno nunca se adapta. Porque usted es esta Guatemala. En la mayoría de las personas el encierro produce odio, rencor. Y si hay que compartir el dolor, el sufrimiento, conversémoslo. Pues el agua no tiene solución, olvidémoslo. Así de simple. Ah, están todos los días que los voy mirando para el techo. Hay que olvidarlo, no estoy cagado. Le produce un resentimiento, un odio tan, pero que no lo va a perseguir. Pegarle algo en su puñalada, pegarle su martillazo. Pero no escarben más de lo que es. Yo le digo corazón en todo caso, no estoy ni con el chorreísta, ¿eh? Pero sería mala onda que ya las finales, que ya tenís casi el toro domado. No pensé que te lo estoy diciendo de nuevo, en mala onda. Míralo por el lado positivo, ¿no? Nada, no, por el lado adverso. Y le voy a preguntarle a otra persona, con cinco dedos en la frente, te deciste lo mismo que te estoy diciendo. Lo mismo que te dije. Deja las cosas ahí, ¿no? Porque está ahí, la gente te dio danza para eso, cuando hubiera ahí en la... Basta que uno se va a correr una buena cuestión y no se hay más para eso. Así de sencillo. ¿Eh? Basta que uno va y diga, no, esto va, y que van a ponerte la visa, no, va, esto aquí va, listo. ¿Eh? Le habláis una cosa con base y llegas. Te cociste que esto va. Entonces tú me dices, el viejo, yo te hablo una parte de la realidad de las cosas, nada más. No te metas muy profundo con una persona encarcelada, ¿entendí? A lo mejor el hombre te puede llegarte más, te puede llegarte más amor espiritual, ¿entendí? O como te puede hacerte recagar también. Esa es la diferencia que hay entre uno y tu persona. Ustedes son sanos de mente. Uno la mente la tiene podrida. Pascual Daniel Díaz Mena.
Quiero bajar de esta micro, del Cogollo y la Funi. Ni a cumplir años no soy traficante, pero soy un volado. Con los longis soy flight y con los choros soy bacán. Mira cómo estoy, con mi bolsita de Noblen. Me alucino cada cosa que no son. Me creo de fierro que nunca voy a morir. Ayer me aluciné que era el tiburón Contreras, pero estaba nadando en la arena. Me pillan los pacos y me preguntan cuál es su nombre, y yo le dije
en la gores y me soltaron y seguí mi rumbo con mi bocina y mi doble. 100% de la fe. Sé que la delincuencia en toda sociedad, de toda nación que hay en el planeta, siempre hay una sociedad que va a tener su grupo de personas que están al margen de la sociedad, que son como la delincuencia. Es un estado alucinante de locura, ¿me entendiste? Todos los días hay algo nuevo. Por eso no te detenís y por eso caís preso. Ya es una forma de vida y ya no la querís terminar. Ahora la sociedad habla de mucha rehabilitación. Si aquí bien claro, el que quiere salir malo, sale mal. Con trabajo, sin trabajo, sale mal igual. Y el que no quiere más, no quiere más. Entonces, fascinante el miedo que sentís. Y después vas subiendo toda una escala. Entonces, llega un punto en que te descubrí a ti mismo y te das cuenta que esa es tu opción de vida. Y ya te quedas ahí. Y cada día te vas compensando más en lo que es la delincuencia como tal. Vivo a costa de los giles. En el momento dado se siente bien. Entonces, soy superior a ellos porque me atrevo a más cosas. Es un sentimiento vago de que yo soy superior porque... ¡Vamos!
con el queso con el tetón. Ahí estaba la palomita San Basilio con este bailando. Dicen que la paloma San Basilio se acerca por aquí por Chile, ya viene por ahí por Centroamérica presentando su obra Evita. Con ganas de...
Listo. Tengo por aquí un pedido y tengo una oferta. Primero le voy a hacer lo de trabajo, la oferta de trabajo. Se necesita asesora para el hogar, puertas adentro, hasta 30 años. Ojalá se aventure esta persona y tenga hartas ganas de trabajar. Llame al teléfono. Venga para acá, mi vecina. Entonces, seamos realistas. ¿Sí? Hablemos con la verdad en la mano, ¿sí? Aunque sea una parte la verdad. ¿Sí? Y la otra, recógela, guárdatela en tu corazón. Entonces la gente no la hace. Yo te voy a darte la mano izquierda, nada más, no te voy a darte la derecha. En la derecha tengo guardado el sentimiento y los secretos que hay. Entonces deja las cosas como están, no más querida. No preguntís, divertirle, le gustó eso de los gemas. Ahí, deja que estás sentado aquí, que vomite. Entonces tú, ¿entendí? Tu palabra no aparece aquí. ¿Entendí? Soy yo que estoy. Eso es lo que tienes que hacer. Hasta el momento, mira, hasta el momento camina como estés caminando. ¿Entendí? Yo a lo mejor te estáis bajando a lo que yo digo. Yo te voy a explicarte el caso. ¿Entendí? Uno sucio. Es sucio de mente, es sucio de corazón, es sucio de todo. ¿Entendí? Supone que los dos seamos presos. ¿Sí? Yo digo, Cristóbal, con la guay que está haciendo, está dejando la media cagada, igual. Se manda a los cabros para Colina. ¿Ah? Está pegándola con la de Lugo, con la de Gil, igual. Ya. Mi compadre tiene sus amigos, él tiene sus amigos, y va. Entonces, de repente, vaya a sentir que dale de arte una hueá abajo y ya no saltarte más o menos que la suya. Está de sentirte terriblemente mal. ¿Entendí? Entonces, deja que la agua, déjala así, no es que la agua corra. ¿Entendí? Deja el río correr si ya te la abrió el canal ya. ¿Entendí? Déjalo que corra hasta la final. Que se corte el agua solita, solita, ya que. Hasta que se seque vaya a sacarle en esto. ¿Sí? Deje el canal abierto, no te preocupes por nada. Pero no busquen, la tienen que buscar. ¿Entendí? Thank you.
weá así. Llevo 20 años viendo el puntito. 20 años. ¿Por qué crees que me están aquí? Si me tenía que estar aquí, tenía que estar en el macho, tío. Acá me mandaron por decir la verdad. Thank you.
21, 23, 24, 26, 37, 40, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50. Todos los días te levantáis, mate, cuenta, pan, desayuno, fútbol, escuela, rancho, cierre de patio, comís, siesta, te informáis un poco lo que tienen entero, escuchan radio, después visita, cuenta, comer, tomar mate, conversar un poco, leer.